Si me siguen en Instagram y pudieron ver una publicación en particular cuando mencioné que KiwiEars no sería la única marca en presentar un solo auricular, sino más en la segunda guerra de planes, ya que otra marca tenía la intención de mostrar tres, bueno, precisamente llegamos hasta este video. Y creo que no es sorpresa intuir que precisamente la marca involucrada para esto sería precisamente Caseta. Ya sabemos cómo es, no es sorpresa de muchos. Incluso puedo pensar que en el momento en el que estoy grabando este video, en lo que lo edito y arreglo unas cuantas cosas más dentro de la postproducción, probablemente salgan con un PR4. Siempre pasa con Caseta. Es incluso un meme en este sentido, lanzamiento tras lanzamiento, y que de esta forma a mucha gente pues les llega a saturar con una gran cantidad de auriculares. Aunque siendo justos, la última vez que tuvimos un planar de Caseta fue hace un año con el PR2, o incluso poco más de un año. Pero como dije, esto prácticamente ya es un meme con la marca, porque esperamos lanzamiento tras lanzamiento y con algunos desaciertos, o en la mayor parte de los casos, cuando empezaron a añadir switches tras switches tras switches. Y la intención de este video es formar parte de un preámbulo hacia la guerra de planares, video del que sí reconozco he demorado bastante, pero todo depende mucho del apoyo que tenga de la comunidad, y sobre todo porque esperaba a Timeless 2, pero parece que este no va a llegar, así que cerramos con todos esos planares para finalizar con ese video. Tenemos a los PR2 y a los PR3 gracias a la tienda de Yaoyo Tiger en AliExpress para fines de este video con un ligero descuento para poder realizarlo. Puedes encontrar el enlace en la descripción para que de esta forma puedas echar un vistazo a todo lo que tiene. El PR1 Pro lo envió la misma marca y por supuesto el motivo de este video es mostrar las comparativas de cada uno de ellos. Tienen puntos muy similares en todo sentido, pero de igual manera tienen algunas otras situaciones en donde demarcan esa identidad que estos planares tienen. De esta forma tú podrás saber si es que vale la pena o no para ti, porque hay bastantes puntos a contemplar para hacer esta decisión. Una ventaja, al menos con el PR1 Pro y el PR2, es que ya llevan algo de tiempo en el mercado. Así que por supuesto van a haber varias personas que ya cuentan con cierta experiencia con ellos. Y por favor, ayudaría mucho el hecho de que compartieran esto en la caja de comentarios para que así otras personas que lleguen al video puedan tener una opinión aparte de la mía. Bien, dentro del primer apartado realmente iremos muy rápido, ya sabemos lo continuista que es Caseta con todos sus modelos. Pocas sorpresas o pocas diferencias llegan a existir y no hay mucho que mencionar aquí. Una situación muy curiosa es que el PR1 Pro ofrece un cable que es algo distinto a lo visto a los otros planares de Caseta o incluso a sus otros audífonos. Me llama la atención que este cable no continuara en las demás versiones porque parecía que iban a ir por esa misma línea. Y además tenemos también la adición de dos puntas de espuma de memoria. Yo no las utilizo frecuentemente, no son de mis favoritas, pero bueno, se agradece que lleguen a implementar esta clase de accesorio. Pero bueno, sobre todo lo demás y sobre el costo en el que se encuentran, no hay gran diferencia. Y por lo que veremos dentro de las especificaciones técnicas, yo considero que habría sido un gran acierto que Caseta ya implementara la opción de un cable balanceado. No por el hecho de ser balanceado en sí, esa no es la cuestión, sino porque una gran cantidad de equipos de gama media o incluso gama alta, mediante la salida 3.5, no pueden ofrecer la suficiente potencia como para mover estas cosas. Sobre el diseño de lo que ofrece la familia PR, me agrada mucho lo que tenemos aquí. Es un diseño industrial que hace ver el interior del audífono, pero sobre todo que da cierta particularidad que sí se diferencia bastante a lo visto con los otros modelos que tiene la marca. Entiendo que Caseta pues no es una marca que tenga tanto empeño dentro de sus diseños, pero en mi consideración pienso que aquí hicieron algo considerablemente interesante. El PR1 Pro es continuista con su versión anterior, a la cual pues hace tiempo revisé la versión Hi-Fi, que está en mate y hecha totalmente en metal. Aquí más parece un poco la edición beige de ese audífono, con esa placa frontal de metal y con estilo cromado y cuerpo de acrílico. Característica que, como dije, se repitió en los posteriores modelos. Me habría gustado mucho que regresaran un cuerpo totalmente en metal, ya que, por ejemplo, el PR1, versión original, se siente más resistente. El PR2 y el PR3 son más parecidos entre sí, se ve en la placa frontal, así como en las ventilas que se encuentran en la parte superior, las cuales son distintas a los anteriores modelos. Lo curioso es que el PR3 luce más robusto al tener rejillas más gruesas por la adición de esos tornillos. A mi gusto le sigue dando esa apariencia industrial, pero se ve un poco más elegante.
Los tres, al ser transparentes, dejan ver al planar magnético en su interior con esa característica estructura que este driver trae consigo. Aquí una curiosidad, los PR3 no cuentan con nomenclatura de alguna clase en todos sus chasis, pero no te vas a desorientar tanto en encontrar cuál es el izquierdo y cuál es el derecho, es cuestión de lógica. El tamaño y el peso de todos ellos es idéntico, realmente las diferencias son poco perceptibles o nulamente perceptibles, y por su forma universal va a generar que sea un audífono sumamente cómodo de utilizar. El aislamiento pasivo de ruido exterior es considerablemente bueno, sé que puede despistar un poco esa presencia en la rejilla, quería pensar que se trate de un diseño semiabierto, pero no lo es del todo así. Sí se filtra el aire, pero no lo suficiente como para irrumpir en la escucha o como para provocar que el sonido salga directamente hacia el exterior, así que en ese punto no te preocupes. Otro punto importante y reportado por una gran cantidad de personas es que mencionaban que el PR2 contaba con un pequeño filtro, una malla que se veía oscura en el interior del auricular, y en otros posteriores lanzamientos de ese mismo modelo no lo tenían, provocando que los audífonos tuvieran un agudo algo fatigante, algo molesto. En mi caso, el modelo que yo tengo no presenta esta malla, pero no considero que sea un agudo que llegue a lastimar. Ya veremos las características particulares de su sonido, pero no es algo que llegue a incomodar, o al menos en mi caso no ocurrió, y eso que soy muy sensible a esta clase de frecuencias. Ahora, vamos a un apartado que resulta el más importante de todos, muy independientemente de lo que podemos comentar dentro del sonido. Y esto, por supuesto, son las especificaciones técnicas. Esto es un común denominador en todos los auriculares planares de caseta. Yo en su momento lo mencioné al hacer la primera guerra de planares, al traer en la mesa a los Diocos Salnotes, en donde yo mencionaba, de nada sirve tener un auricular planar que sea barato, pero que de cualquier forma requieres una fuente muy potente para moverlos, porque la mayoría de las ocasiones en un costo así no te estás preocupando por algo más, no te estás preocupando en conseguir una fuente mucho más potente. Y cuando hablo de potencia, no me refiero a un dongle DAC sencillo o a un DAB de gama baja, sino me refiero a una fuente realmente potente para poder moverlos. Si tú ya cuentas con eso, pues perfecto, no tienes por qué preocuparte, pero si no, tienes que invertir una cantidad sustancial de dinero para poder sacar un adecuado aprovechamiento. La importancia de la amplificación va de acuerdo a qué tanto es el aprovechamiento que llegas a tener, qué tanto se expresa el sonido como debería de ser y que el sonido no resulte anémico, torpe o incluso con pocas dinámicas. No hace mucho revisé un dongle que tiene una capacidad de potencia lo suficientemente buena como para moverlos y sobre todo dar un excelente desempeño con esto. Pero insisto, tener que pensar o idear en una fuente aparte de la inversión que ya estás realizando le quita un poco el mérito de conseguir un planar aparentemente barato. En mi caso, con la salida 4.4 de mi iBase DX160 ya logro un buen desempeño. El pináculo de todo eso era cuando en su momento tenía mi topping A90, un amplificador de escritorio para poder mover estas cosas. Creo que eso le resta algo de practicidad a un in-ear. Ahora, debo de admitir que aún en estos números que se presentan aquí, todos esos planares con sutiles diferencias y siendo el PR1 Pro un poco más eficiente a comparación de los demás, no se comparan para nada a otras bestias hambrientas que son los Teen Hi-Fi P2, a las cuales también hace tiempo hice revisión en el canal. Pero insisto, aunque no se parecen, sí requieren una fuente considerablemente potente, y tomando en cuenta las características sonoras, ya tendrás en cuenta qué tipo de fuente es la que debes de utilizar. Y recuerda este punto muy importante, no solamente se trata de guiarse por esa impedancia baja que estos aparentemente tienen, debes ponerle atención a la sensibilidad. Esa es la razón por la cual estos planares o incluso algunos otros auriculares de otra marca llegan a ser algo complicados o complejos de mover. Agradezco que esta marca sea, en ese sentido, y solamente en ese sentido, muy honesta al momento de mostrar las especificaciones. Realmente te están diciendo, vas a tener que moverlos con una fuente considerablemente potente. Otras marcas muestran, sí, el valor de la impedancia, pero no muestran el valor de la sensibilidad o sobre todo hacia qué unidad están medidas.
Eso a veces hace que nos despistemos un poco en lo que un auricular puede significar si es eficiente o no. Del driver pues ya no hablaré, creo que lo he estado diciendo a lo largo de todo este video. La característica es que están dentro de una doble cavidad, algo muy común dentro de caseta. Pero por supuesto, ¿cuáles son las diferencias entre ellos y si estas diferencias hacen que valgan la pena o no? Bueno, es lo que veremos en estos instantes. Lo dije en el inicio, estos audífonos son muy parecidos entre sí, con las mismas virtudes y tal vez con las mismas desventajas que llegan a tener. Pero las diferencias entonces, ¿cuáles son? Bueno, vamos paso por paso. Son audífonos que sin duda cuentan con un nivel técnico sumamente elevado. ¿Qué es esto? Bueno, ofrecen una cantidad de detalle muy alto y minucioso, la separación instrumental está en un nivel superior, la imagen es muy precisa a corte de láser y precisamente es el motivo de este video. En verdad desmenuzan una canción de una forma impresionante. Si quieres identificar un particular instrumento, lo puedes hacer sin mayor problema. Puedes escuchar en canciones detalles que antes no habías notado y esto con lujo de detalle. El carácter neutral ayuda a ser una herramienta de análisis y al menos el PR1 Pro y PR2 se distinguen por ser neutrales pero conservando cierto dinamismo, haciéndolo versátil en la gran parte de los géneros que existen. Ya es muy frecuente que yo diga en videos de planares que estos auriculares o los auriculares de esta clase llegan a sobresalir por encima de otros con otra clase de tecnología. En el caso de toda la familia PR destacan y en gran manera incluso por encima de otros planares al tratarse del nivel técnico. No obstante, no todo es miel sobre hojuelas. No todo se trata de entregar detalle tras detalle tras detalle tras detalle. Se trata que ese estilo hiperdetallado también sea refinado. Y sobre todo aprovechándose de ese carácter neutral, pero ninguno de ellos lo hace adecuadamente. Si bien no considero que alguno de esos planares ofrezcan un sonido o una tonalidad metálica, creo que sí distan dentro de lo que podría considerar un auricular con un sonido natural, sobre todo PR3. Por otro lado, si bien destaqué el nivel técnico que estos tres auriculares tienen, hay un solo apartado en el cual no se desempeña adecuadamente, y es que ninguno de estos planares de caseta tienen la capacidad de ofrecer un sonido holofónico u holográfico. Es decir, no tienen la capacidad de ofrecer una escena tridimensional. Buena amplitud, sí, pero casi no hay nada de profundidad ni nada de altura. Todo se queda bajo un mismo plano. Le ayuda mucho la gran separación instrumental que tiene y, como dije, también la forma de identificar la imagen, que es muy precisa, pero si estás buscando un auricular que te ofrezca una experiencia inmersiva, con ninguno de ellos la vas a tener. Mencioné hace un momento el concepto de neutralidad. ¿Y qué quiere decir esto? En términos simples, un perfil neutral es el que no es cálido ni es frío. Aplausos. No, el primero es un sonido corpulento, un sonido en donde puedes distinguir que existe grosor en las notas. El segundo, en cambio, es un sonido más delgado, en el cual tal vez carece un poco de dinamismo, un poco de empuje, y todo se percibe bajo una misma línea. Dicho esto, PR1 Pro y PR2 cuentan con un sonido que llega a ser neutral, pero con un ligero toque de calidez, siendo el PR1 Pro ligeramente más cálido. En cambio, los PR3 llegan a ser neutrales, pero con un ligero toque frío. Casi no he mostrado auriculares con esta clase de naturaleza, de hecho es un poco extraño el adaptarse cuando ya estás acostumbrado a un perfil musical o completamente cálido. Pero bueno, aquí tenemos un integrante en esta clase de perfil. Considero que junto con lo que mencioné dentro de las especificaciones técnicas, este es un punto importante para que de esta forma definas si es que te puede agradar o no, pero sobre todo qué clase de fuente quieres utilizar para saber si quieres compensar cierto perfil o si te quedas dentro de una misma orientación. Vaya, todo eso tiene que ver con el tipo de perfil que a ti te agrade para que así encuentres una dupla que vaya excelente de acuerdo a tus gustos, pero sobre todo si es que necesitas compensar, añadir o restar algunas características dentro de un perfil o dentro de todo el conjunto. En mi caso me agrada compensar, si es que me encuentro completamente dentro de un extremo, por ejemplo hablando de un perfil frío, me agrada añadirlo con algo más cálido para hacerlo un poquito más equilibrado. Si tengo algo sumamente cálido, me agrada agregar una fuente que llegue a ser fría para que, insisto, sea de esta forma equilibrado.
La firma de todos es en V, aunque en el caso del PR3 es un poco más discreta en ese sentido al tener los medios menos atrasados. No para considerarlo una V relajada o incluso una U, pero sí se nota un poco ese diferencial comparado a sus otros hermanos. Y tengo que añadir que en el caso del PR3 hay un poco más de empuje en las frecuencias agudas. Tomando en cuenta entonces lo que estoy mencionando en este momento, ya muchos podrán intuir cuál va a ser el resultado. Pero por supuesto, vamos con detenimiento. Si bien ninguno de los planares de la familia PR podría considerarlos como basehead, creo que si hablamos dentro de un aspecto en cantidad, podría mencionar que el PR1 Pro cuenta con la mayor cantidad de graves, seguido del PR2 y por último el PR3. Se nota ese empuje, ese mayor dinamismo, mayor fuerza y ganancia al tratarse del PR1 Pro en todo el espectro bajo. Entonces, eso lo hace excelente para una gran cantidad de géneros que precisamente requieren esta clase de comportamiento. En el caso de los PR3 es donde tiene un mayor control en todas las frecuencias graves y esto se nota dentro de sus inicios, en los bajos y por supuesto en los subgraves. Incluso el retumbe que ofrece aquí llega a ser muy breve. El retumbe está ahí en el caso de las cosas por su nombre, de Anna Tijoux, pero como dije, es muy breve en los PR3, casi imperceptible. Sabes que está ahí, sabes que existe esa ligera sensación de rumbling en tu tímpano, pero así como viene, desaparece. Esto quiere decir que en los PR3 hay una muy buena extensión a nivel del subbajo, pero no con tanta ganancia. Es lo que me hace no considerarlos como una opción para aquellos géneros en donde tengan mucho recurso en esta clase de frecuencias, como rap, hip hop, trap, reggaeton, o incluso en algunos otros en donde sí se requiere un poco de ese dinamismo, de ese empuje en esta zona. Eso también incluye en aquella música actual en donde se hace mucho el recurso de utilizar esos tintes ochenteros con sintetizadores, así que no es un auricular que recomiende para esta clase de escenarios. Importante decir que muy independientemente del nivel de ganancia que mencioné hace un momento de todos los planares de caseta, todos ellos cuentan con graves que son muy rápidos en su ataque. Por tal motivo, no lo puedo recomendar a un basehead. Si hablamos de cantidad y calidad, creo que los PR2 están en un excelente término medio entre estos dos conceptos. Tampoco al PR2 lo recomendaría a un basehead de corazón, pero tal vez sí a aquel basehead que ya se encuentra un poco acostumbrado a un bajo que llegue a tener un poco más de control, un poco más de soltura, pero que no irrumpa las demás frecuencias. Todos los planares aquí cuentan con la capacidad de ofrecer un slam con una amplia superficie dentro de su golpe, situación que llego a reconocer en la mayor parte de planares que hacen un buen trabajo dentro de las frecuencias graves, porque esto ofrece un buen nivel de detalle muy independientemente de qué tan alto está el realce o qué tan bajo esté. Pero los PR2 se llevan el gané porque considero que tienen un buen equilibrio dentro de lo que es la fuerza que pueden ofrecer, la energía que pueden ofrecer, la superficie que tienen, pero sobre todo el nivel de detalle que llegan a entregar. En las percusiones, luego de cada coro en la canción de Ahead of Myself de Group Love, logro distinguir que todos los PR llegan a tener un comportamiento rápido, pero con una superficie muy amplia. En los PR1 Pro, con más empuje, en los PR2, con más textura y detalle, y en los PR3, con más control y con menos dinamismo. Por lo visto en los graves, cada uno de los miembros de la familia PR de caseta, pues acá podemos intuir cuál va a ser el comportamiento hacia los medios. Esto ayudará a que esa transición a las frecuencias medias en todos esos planares resulte muy limpia. PR1 Pro ofrece un poco más de cuerpo en esta zona, a diferencia de los demás planares, y esta situación se ve más considerablemente en registros bajos de guitarras eléctricas. PR2 guarda un sentido más equilibrado en este punto, y PR3 casi no ofrece cuerpo en esta zona. Si lo vemos desde una perspectiva, esto ayudará a que en el PR3 todos los medios se escuchen sumamente limpios y muy detallados, pero también provoca que se sienta un poco falto de energía en este punto donde mencioné, y que además en algunos pasajes incluso resulte un tanto anémico. Anémico porque no se percibe que exista suficiente peso en las notas hablando de los medios bajos. Si ya estás muy acostumbrado a auriculares que sí tengan una buena cantidad de cuerpo en esta zona como Fio FH7S o casetas CTC10 Pro X, entonces los PR3 van a salir de esa recomendación. En cambio, si ya te acostumbraste a un perfil más delgado en esta zona y en todo el auricular en particular, entonces no tendrás problema alguno. Entonces creo que es punto para poner en la balanza. Si quieres buen detalle, pero casi no tanto cuerpo, o si quieres un poco más de cuerpo, aunque sacrifique tal vez un poco más de detalle. Eso hace que los PR3 se perciban con más matices.
Una buena forma para distinguir esto con una canción es Elefantes de Natalia Lafourcade, no solo por el detalle tan minucioso que hay en las guitarras en todos los planners, sino además por los instrumentos que acompañan a todo esto, ya sea egg shakers o güiras, que son las que más destacan aquí. Los PR3 llegan a ser muy transparentes en esta canción, es un detalle que realmente llega a percibirse muy disfrutable. Sin embargo, al tratarse de guitarras eléctricas en sus registros bajos como Leave It Up de Airborne, no vas a sentir esa energía, ese sentido de epicidad que la canción llega a ofrecer, con algunos auriculares que sí tienen un poco más de cuerpo en esa zona de transición de los bajos a los medios bajos. Esto no ocurre con los PR2 o con los PR1 Pro, de hecho en PR1 Pro es donde se percibe un poquito más de densidad aquí, pero con PR3 es más delgado. Ahora vamos con una zona de los medios en donde todos fallan y sin excepción, y esto es en los medios altos. El ascenso es evidente en la zona de 3 a 4 kHz y esto ocurre en todos. Debo agradecer que la participación en este punto resulte breve, no es tan sostenida, pero sí es notorio que existe ese realce aquí. Es notorio ese énfasis que hay ahí, por lo tanto es un sonido que por esa misma razón no se percibe de forma natural. Y aquí hay una sorpresa, porque el audífono que pensé que se desempeñaría peor a todos los demás, pues realmente no lo hizo así y de hecho lo hace bastante mejor que los otros. Si bien el ascenso está ahí, en canciones mal grabadas es mucho más evidente, en los PR3 creo que lo hace de una muy buena forma. No resultan agresivos, conserva la limpieza sí, pero no llega a ser un sonido que aquí se perciba tan delgado como lo visto en las anteriores frecuencias, lo cual sinceramente me extrañó de una u otra manera. Escenarios complicados como Queensway Tunnel de Suzu es una excelente forma de representar lo que estoy mencionando. Esta canción es excelente para evaluar los medios altos, sobre todo la voz en registro alto. Esto porque por un lado la voz de Suzu es como la de una adolescente fresona. Me enamoré de ella al conocerla o al conocer su música, su voz es incluso muy dulce, pero en algunos escenarios si llega a notarse algo chillona. Y por supuesto, en esta canción se nota bastante más. Hay elevaciones constantes en esta zona que estoy mencionando y curiosamente, en los PR3 resulta un sonido más noble a comparación de los otros dos. Lo mismo ocurre con los ceseos de Luis Miguel en México en la piel. Vaya que hace ceseos, esas... Creo que yo también lo hago, aunque tal vez no se note tanto por la ecualización que hago postproducción, pero sí es evidente en los PR1 Pro y en los PR2. En los PR3, sorpresivamente, no pasa eso. Irónicamente, es en el PR1 Pro en donde está un poco más enfatizado, después en el PR2, y PR3 lo resuelve de buena forma. Un tanto incómodo si es que llegas a ser muy sensible en esta clase de frecuencias, y por eso menciono estos escenarios para que tú los identifiques muy bien. Es una zona que incluso muchos llegamos a confundirlos con los agudos, pero esto ocurre porque es la zona de transición hacia esas frecuencias. ¿Por qué pensaba que los PR3 no tendrían un buen desempeño en esta zona? Pues bueno, no solamente por lo visto, lo ya comentado con los graves y con los medios en donde el sonido es muy delgado, sino además por lo que ocurre en los agudos. Irónicamente, ninguno de estos planares tiene ese sentido grainy o ese sonido grainy que una gran cantidad de planares llegan a tener, y motivo por el cual muchas personas mejor se alejan de auriculares con esta clase de tecnología. Pero por supuesto, aunque no se percibe ese sentido grainy, no es un agudo que yo llegué a percibir o catalogar como orgánico. No quiero decir la palabra natural hablando de los agudos, porque no necesariamente estos dos términos, orgánico y natural, son lo mismo, a pesar de que por supuesto están en convivencia la mayor parte de los casos. La razón... Bueno, lo diré de esta forma, y de hecho ya lo adelanté momentos atrás. Hay mucho detalle, sus agudos son cristalinos, son muy reveladores, altamente transparentes y con una buena cantidad de aire, pero no son agudos refinados. Es un detalle en crudo. Los PR2 no calzan tanto en este sentido, de hecho creo que realizan un buen trabajo al tener un poquito más de cuerpo a comparación de los demás. Lo hacen bien o incluso a mi consideración lo hacen mejor tanto en tonalidad como en el nivel de detalle que llegan a ofrecer a comparación de los Lead Shure S12 y S12 Pro.
Pero PR1 y PR3, a pesar de que sí ofrecen más detalle que estos planares que menciono, es un detalle crudo, no es un detalle que se perciba orgánico. Si combinamos el factor que mencioné hace un momento, en donde PR3 decanta más hacia la parte fría, lo que estoy mencionando sobre los agudos, entonces es lo que me hace definir que su sonido no es natural, su sonido es de hecho anémico, muy detallado, bastante, sumamente detallado y muy revelador, pero es delgado. Y por supuesto, si sumamos a la ecuación esos agudos enfatizados, aquí sí puedo hablar de algo que es netamente no natural. Y aquí hay una ironía, los PR1 Pro se notan con un poco más de brillo. En Spillways de Ghost podemos notar que al momento de percutir los platillos se nota más brillo en los PR1 Pro a diferencia de los PR3. Esto es porque ese énfasis en la zona de los agudos ocurre en una distinta posición en ambos auriculares, lo cual hace distinguir que el PR1 Pro sea más brillante y el PR3 sea menos brillante. Pero insisto, si tomamos en cuenta todo lo mencionado con los PR3, hace que el sonido resulte anémico. Esto no es algo tan frecuente que yo llegue a mostrar en el canal. Esa situación que estoy mencionando de tener un sonido más delgado a comparación de todo lo visto en el canal podría hacer pensar que los agudos están más enfatizados a comparación de otros cuando ni siquiera es así. No se trata tanto de la ganancia, aun con esa elevación en esta zona. Se trata más de la forma en cómo se encuentra esa elevación. Y créanme, no es el auricular más frío que he escuchado. Hay otros que también se encuentran con estas mismas particularidades. En los PR3 creo que se corrige mucho esta sensación de un sonido muy delgado o anémico, si es que añadimos las puntas de espuma de memoria, cosa que a mí no me agrada, pero las que sí me agradan son las puntas de Final Audio tipo Edge. Considero que es una muy buena adición para que ese sonido no se perciba carente de vida o carente de ese sentido con buena definición en su cuerpo. Creo que es la primera vez en la que aplico un cambio como esto en un auricular de caseta. Entonces, así con el sonido de los planares de caseta. ¿Detalle impresionante? Sí, sin duda lo es. Es impresionante el nivel de detalle que pueden ofrecer. Pero considero que esa característica que hace que sean de esta forma también es lo que los hace fallar. Ahora, fallar esto siendo muy estricto, ya que dentro de mi top personal no se encuentran en un escalón bajo. De hecho, los tengo en muy alta estima. Y hablando de... Debo decir que antes de idear la segunda guerra de planares, ya había escuchado los PR1 Pro y PR2. Por esta razón, pues ya contaban con un lugar en mi top personal. Al percibir a los PR3 con un perfil que menos me agrada de los PR2, pues es lo que me obliga a mostrar su puesto en este video. Pero con los demás planners que participarán en la Segunda Guerra, ustedes ya han visto que he sido muy reservado en este punto, precisamente porque lo quiero destinar en este video en particular. Pero insisto, todo depende del apoyo que tenga de la comunidad para que dicho video dé al lugar. Entre las tomas, el tiempo que destino para hacer una comparativa mucho más precisa y hacer mis respectivas anotaciones, la edición, sobre todo la edición. En esta clase de videos es algo que lleva bastante tiempo hacer, más si se trata de un evento como este, y prueba de ello precisamente mi primer video. Dicho tiempo lo tengo que dividir con otros planes y proyectos que tengo fuera del canal, por ese motivo es que pido este apoyo. Es entretenido idear todo esto, realmente lo es. Pensar en el teaser, cómo va a estar estructurado, cuáles van a ser los temas tanto del teaser como del video en sí. Vaya, son cuestiones que he pensado desde hace meses, incluso desde el momento en el que me vino a la mente idear este video. Pero, por supuesto, esto lleva mucho tiempo. Es por eso que pido su apoyo. ¿En qué forma? Bueno, simplemente dejando sus comentarios, sus reacciones y sobre todo viendo el video. Yo en verdad aprecio mucho a las personas que siempre han estado ahí, pero esa va a ser la decisión final para ver si es que realizo este video o no. Bien, estimada audiencia, eso es todo por este video. Si es que alguno de ustedes cuenta con alguno de estos planners, como dije, son completamente libres de expresar su opinión y su experiencia en la caja de comentarios. Entiendo que fueron auriculares que resultaron con una gran cantidad de controversia
los aman o los odian, puede ser muy variado la clase de pensamientos que se tiene sobre ellos. Pero precisamente el que ustedes comenten en este video ayudará a que otras personas que lleguen a él se queden con otra opinión fuera de la mía. Disfruten de su música, de cada detalle que puedan encontrar en sus canciones favoritas, pero sobre todo, compartan esa clase de experiencias con otras personas que no tienen idea de lo amplio que es este mundo. No hay mejor manera de incentivar ese sentido por la música que revelar esos detalles que jamás se habían oído previamente. Bien, si la vida no lo permite, nos vemos en la próxima.